Bueno, estamos aquí en la. Estamos en la localidad del Tío con algo tan lindo que siempre tiene que ver con las ferias y un poco acompañado de la música. Bueno, Susi, antes que nada, felicitaciones por esto. Bueno, muchas gracias, buenas tardes. Sí, estamos en una tarde preciosa. En una feria, digamos que la feria permite concretar uno de los objetivos de nuestro trabajo, que es el desarrollo del patrimonio cultural de la localidad y de toda la zona. La cultura es lo que se desarrolla plasmando en obras, en objetos, en movidas, las ideas, los sentimientos y bueno, la identidad de todos los ciudadanos. Hoy hemos podido plasmar esta feria de emprendedores en donde hay arte, en donde está el trabajo de cada uno con el cual se sostiene día a día, como por ejemplo las comidas artesanales, cosméticos artesanales, plantas que se desarrollan a menor escala, artesanías en hilo, en pintura y también la música, bueno, el esfuerzo que hacen estos grupos tratando de desarrollar un género musical como es el rock y poniendo música, letra. Ellos se tienen que juntar después de que salen de trabajar. Bueno, eso también es muy importante para este lugar, que podamos reunirnos en este polideportivo que, bueno, está muy bueno, está muy lindo. Tiene espacios para esparcimiento para personas de todas las edades, con el personal del área de cultura y del área central de la municipalidad. Hemos traído los entretenimientos para niños, tenemos pinturas, los atriles para jugar, un Jenga gigante que pueden hacerlo acompañado de los padres. Y todos estos puestos que se pueden ver, son 30 puestos de ferieros, emprendedores, artesanos que se han dado cita para que hoy podamos llevar a cabo esta feria, que digamos es un poco previa, preliminar de lo que va a ser octubre, el mes de las fiestas patronales en nuestro pueblo, cumpliendo 131 años de vida. Así que bueno, ojalá se cumplan los objetivos de todos. Diego, Susi, cuando hablamos de los ferreros, en este caso, ¿de la región o todos de aquí, del Tío? Tenemos muchísimos de la localidad del Tío y tenemos de Villa Concepción del Tío, de Arroyito, de La Francia, de Las Varillas, de la zona rural. No querría olvidarme de nadie. Tenemos de Devoto, tenemos de Saturnino María Laspiur. Sí, sí, nosotros tratamos de hacer un contacto, un boca a boca, ¿no es cierto?, y ampliar esta red para que el Tío sea el escenario de poder llevar a cabo esta feria. En esta edición, que es la segunda, ha crecido mucho en relación a la que se desarrolló en el mes de mayo, que fue la primera. Trabajamos desde, tomando como base la Municipalidad del Tío, la Dirección de Cultura, y una de las chicas que trabaja en la Casa de la Cultura, Melina Balatore, que es artesana, es una docente, es artesana, bueno, ella también ha puesto muchísimo esfuerzo en los contactos y en darle la dinámica a este grupo de emprendedores. Bueno, lo que nos queda a nosotros, lo que dije al principio, felicitarlos. Alguien nos decía recién, esto está muy bueno y ojalá que se pueda seguir haciendo. Bueno, por ahí los tiempos climáticos van a ir permitiendo que se pueda hacer. Por ahí también después viene mucho calor y hay que acondicionarlo. Pero la verdad que está muy bueno y la gente se va llegando y eso es lo importante, ¿no? Seguro que sí, nosotros tratamos de que se convoque a la mayor cantidad de gente posible. Por ejemplo, la cantina la tienen los chicos de sexto año, los próximos egresados del IPEM 166. Bueno, ellos están reuniendo fondos para poder llevar a cabo la fiesta de egresados, en fin, bueno, todo lo que significa terminar esa etapa. Y entonces tenemos los músicos, los estudiantes, los ferieros, los emprendedores, la gente de cultura. Entonces, de esa manera, es haciendo esta red como efectivamente los objetivos se van cumpliendo. Bueno, nuevamente gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias por acompañarnos y por difundir esto.